Muchas gracias, ministros, ministro de Economía, ministro de Desarrollo Agrario, estimados hermanos agricultores, es un honor tenerles acá. Yo también soy inquilino, derecho a la Casa del Pueblo, siempre va a estar abierto, porque es necesario comenzar. Y hay que invitar a los responsables para que cuando vengan nuestros hermanos agricultores, venga la gente del pueblo, no le estén en todo caso reiterando muchas veces una cita para poder ingresar. Son casos emergentes, son casos que hay que agendarla y solucionarla. ¿Con quién más tenemos que debatir los problemas de la agricultura, de la educación, de la salud? ¿Dónde está la plata? Acá está comprometido abiertamente el ministro de Economía, pero con cosas claras y transparentes, como lo hemos dicho. Y qué bien que hayamos interiorizando la realidad, lo que no se ha hecho en años, lo que no se ha hecho en muchas décadas. Hay algunas personas en la calle, en algunos pueblos, que exigen que en menos de 40 o 50 días se solucione. Y estas son las formas de sacarle adelante a los problemas, conversando. Pero también yo quiero decirle de que yo he venido también y vengo de esta parte de las luchas y me he sentado en muchas mesas. Y esas mesas siempre han sido para mecer al pueblo, para mecer y olvidarse de las demandas. Y se han hecho para adormecer, posponer sus demandas, porque no se le daba la oportunidad a los hombres, pues, que proponían algo desde abajo. Y haciéndole mayormente el juego y poniendo la agenda a los grandes monopolios. Vamos a acabar con el monopolio de una vez. Y por eso yo los agradezco bastante por la comprensión y la tranquilidad que ustedes como dirigentes y hacen entender al poblador. Yo quisiera dejarle en manos de ustedes como dirigentes una pregunta. ¿Está en manos de este gobierno? ¿Este gobierno es responsable del costo de los fertilizantes, del pan, del gas? ¿No hay una intención o un lenguaje político? ¿O se viene mirando de otra cosa? Qué bien que el pueblo hoy es inteligente, el pueblo es sabe de esas cosas. He roto una agenda, ya estaba planificado, pero pensaba estar unos 5 o 10 minutos máximo. He tenido que hacer reconocimiento de que acá está la olla y acá está el alimento de la población. Y por eso es muy importante manifestarles de que justamente estamos a unas horas de salir del país y que coincide con el viaje que salió para salir al exterior esta demanda de cada uno de ustedes para tener que socializar y decir al mundo de que vengan los empresarios, vengan las inversiones, pero directamente al pueblo, directamente a ustedes, para invertir y para impulsar la verdadera reforma agraria. Y eso se tiene que hacer cuando tanto ustedes, el Ministerio de Economía, el gobierno, aclaremos bien las cosas. Porque en todos los sectores, nosotros y ustedes, cuando hemos luchado, hemos encontrado en este camino tremendos actos de corrupción. En todos los sectores. Vamos a hacer también algunas, se van a ventilar muchos casos y espero que también ustedes nos ayuden a sancionar. Y la condenemos. Y si estamos acá incluidos algunos, empecemos por nosotros mismos. Empecemos por ahí. Yo los animo de sobremanera para que ya no nos mientan. A nosotros nos decían, por ejemplo, en las escuelas, a los comedores populares, al pueblo, decían, no, lo que tienes que hacer es priorizar que consumas que la leche y gloria. Al final te dabas cuenta que no era ni leche, no era ni gloria. Entonces, lo hemos dicho siempre, cuando nosotros hacemos el esfuerzo en el campo de criar una vaquita y te quieres llevar la leche a venderla, te pagan lo que quieren, no te dan lo que quieren nada. La leche es un producto que es bastante nutritivo, ¿no? Que es bastante sano, es inmediato, es sano, pero más caro resulta una botella de agua. Hay que priorizar
señor ministro de Desarrollo Agrario para que no solamente se compre los productos a nuestros hermanos agricultores, sino también vamos a ver de qué manera priorizamos y viabilizamos con el ministro de Educación para que los productos también vayan a las escuelas, a los colegios, a los programas de educación escolar. Hay que fortalecer el famoso Caliguar, que nosotros desde nuestra escuela, cuando nosotros mismos lo hemos preparado, a veces poniendo algunos ingredientes de la misma comunidad, nuestros niños no la consumen. Pero sí comen lo nuestro, sí comen lo propio, sí comen lo que la zona produce, lo que la región produce. Mucho más conociendo el esfuerzo de los agricultores, de nuestros hermanos, un almacén de arroz, cómo se cultiva el café, cómo se cultiva y cómo se cría un animal, que cuesta bastante esfuerzo por parte de los trabajadores, y cuánto uno tiene que esperar para que también el tiempo esté al lado del agricultor, que no llueva mucho, que no haya sequía, para tener mejores cosechas. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado rogando a la divinidad frente a la ausencia de un Estado. Y no se ha destinado presupuestos para prevenir también para estas épocas de las vacas flacas, ¿no? Nadie está libre de lo que se produce. Usted siempre una chacra, ahora viene un hueco, se la lleva, viene una sequía, termina con eso. Y nos quedamos a nuestra suerte. Y si es que hay un apoyo, pasa un año, pasan meses y nunca llega, poco llega. Entonces, creemos importante, queridos hermanos, yo creo que hay que agendar la reunión, no solamente reuniones permanentes, sino tomo la palabra, compañeros hermanos, hagamos reuniones descentralizadas, vayamos a reunirnos con ministros, con nosotros mismos, en cualquier macro de la región, en la selva, en la costa, en la sierra, donde ustedes creen conveniente, con planificación, con tranquilidad, y ahí ante los agricultores, que los agricultores sepan qué cosa estamos haciendo, porque a veces cuando lo hacemos a puerta cerrada, el agricultor también piensa, dice, ya se ha coludido el dirigente con el gobierno. Y a veces siempre hemos pasado por esas sospechas y es necesario aclarar en el país. De nuestra parte, agradezco al ministro de Economía para que haya toda la predisposición del apoyo, pero un apoyo que no se vea inmediato, porque nos hemos nosotros acostumbrado a concebir este desarrollo que dice, bueno, me voy al gobierno y planteo para matar el hambre instantáneo, para matar la necesidad, somos el gremio, vamos al gobierno a conversar, nos dan un caramelo, nos satisfacen una necesidad, regresamos, ya no hacemos lucha, y cuando otra vez se ve evadir nuestros derechos, otra vez lo vamos a reclamar. Siempre hemos estado detrás de un desarrollo alternativo. Terminemos con eso. Yo creo que hoy debemos gestar un desarrollo totalmente sostenido para el país. Pensando en el país y pensando en la reforma agraria, bienvenido y empecemos a trabajar. Yo los estimo bastante y en ese marco creemos conveniente decirle que las cosas que asumámoslo responsablemente de ambas partes. Ustedes como agricultores, como emprendedores, como trabajadores y nosotros como gobierno para que el pueblo gane por parte a raíz de estos espacios de conversación, que creo que la experiencia que tiene cada uno de ustedes no vaya al vacío, sino también aclaremos bien a la población. Porque a veces cuando conversamos los agricultores con el gobierno, el pueblo se ha acostumbrado a recibir, a veces se deja engañar por otras cosas. Vienen otros grandes, vienen los monopolios y empiezan a hacer luchas y a confrontar también al pueblo, y a veces desmienten lo que dicen sus dirigentes. Aclaremos bien ante el país, ante una conferencia, no sé cómo se puede aclarar también al pueblo, y nosotros salimos a reforzar lo que ustedes como dirigentes han venido para hablar nuestra lengua. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.